Bueno, la gente de Unión de Inquilinos Neuquinos realizó una encuesta a través de las redes sociales. Más de 1.035 personas, bueno, más de 1.000 personas, para poner un número redondo, participaron desde Neuquén, Chipoleti, Plotier, Centenario, Roca, San Martín de los Andes, entre otras localidades. Pato Martes, me vas a ayudar a ir recordando algunas placas y viendo los resultados que arrojó precisamente esta encuesta que hizo la Unión de Inquilinos Neuquinos. El 57% de los encuestados destina el 50% de su sueldo para alquilar una vivienda. El 61% de los inquilinos alquilan departamentos. Además, la mayoría de los alquileres registran aumentos del 60% en la renovación de contratos. El 50% de los inquilinos es joven, entre 26 y 35 años de edad, y alquila por inmobiliaria un 53%. Por un departamento de un dormitorio se piden unos 5.000 pesos al mes de alquiler. Muchos sufren discriminación al buscar alquiler si tienen hijos o mascotas. Según el censo del año 2010, hay 17.000 familias que alquilan en Neuquén Capital y un 68.000 en toda la provincia. Los hogares con inquilinos pasaron del 16,5% al 23% del total en la capital neuquina. Y hay una tendencia nacional de la inquilinización de las ciudades. Datos más que contundentes. Pamela, Guillermo, muchísimas gracias. Ustedes ya estuvieron aquí en oportunidad de presentarse en sociedad, digamos. Y en poco tiempo ya aparece este trabajo, ya tenemos elementos de valoración para hacer sobre la situación de los inquilinos, para conocer un poco el perfil de los inquilinos que tenemos y para corroborar algunos datos que suponíamos que teníamos por denuncia, por gente que se acerca y te dice la situación de los inquilinos no da para más. Me ha pasado esto, aquello, lo otro. Bueno, los datos terminan por confirmar muchas de estas cosas. Gracias por estar en el programa. Gracias. Lo primero que quiero preguntarles es si hace falta, después de estos datos más que elocuentes, hace falta control y regulación del mercado inmobiliario en la zona, de manera rápida. Sí, nosotros con esto demuestra un poco la necesidad, digamos, de regular lo que es el tema de alquileres, tanto al inquilino, al locador, como también a la inmobiliaria, que son tres actores, ¿no? Claro. Donde la inmobiliaria es una intermediaria entre locador e inquilino. Sí vemos la falta de regulación por parte del Estado en muchos aristas, en la aplicación de la ley, en regulación del tipo de vivienda que se está insertando en el mercado inmobiliario. Digamos, creemos que temas de discriminación, hay muchas aristas que tanto a nivel provincial o municipal se pueden avanzar sin tocar o sin pasar por encima de una ley nacional. Es otro tema que se está hoy discutiendo puntualmente, impulsando la ley de alquileres, digamos, a nivel nacional. La ley vigente es vieja la ley vigente, ¿no? ¿De alquileres de qué año es? Del 84. Del 84. Hubieron varios proyectos, recuerdo, a nivel nacional, los dos provenientes del Frente para la Victoria, uno en el 2009, si mal no recuerdo. De Cinta Quintela. Exactamente, y después dos senadores de Tierra del Fuego, que anduvieron con una idea también de... Sí, en el 2002. Los dos proyectos fueron cajoneados, guardados, no sé si se siguieron discutiendo. ¿En qué estado está eso? O sea, son temas que aparecen y después, como por arte de magia, ya no se habla más de eso. Esos dos proyectos, bueno, quedaron, como vos decís, cajoneados, pero ahora en marzo de este año se presentó un nuevo proyecto que sigue la misma línea que fue presentado por Valeria Mendolara. Y se sigue buscando siempre lo mismo, ¿no? La reforma a nivel nacional, que es lo que viene que está por encima de todo, ¿no? De los datos que pusimos en las placas, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿O usted no hay nada ya que de lo que les cuentan les sorprende? Sí, uno de los datos más contundentes de la encuesta son los aumentos a la renovación, que son desde el 30 al 300%, con una media del 80 y el 100%. Y después el segundo, la cantidad o el porcentaje que se destina del sueldo al alquiler. Es muchísimo. Que es bastante impactante porque...
bueno, confirma lo que ya sabíamos, como vos bien dijiste. En realidad, cuando vos vas a comprar una casa, la cuota de tu préstamo no debe superar el 20% de tus ingresos, ¿no? Exactamente. Digamos, una relación proporcional tendría que ser también para los alquileres, ¿no? Tendría que sobrepasar el 20% de tus ingresos. Se estimaba que era un 20, 25%. Pero algo, es mucho más alto. Es mucho más alto. O sea, ¿cuánto impacta eso en Neuquén, fundamentalmente, que es una provincia que tiene una simetría muy grande con el sector petrolero, digamos, porque hay un factor económico que termina muchas veces distorsionando los precios para un empleado de comercio, para un empleado del Estado? Sí, o alguien de seguridad. Pues claro. El problema de Neuquén puntualmente y un problema a nivel país es una palabra que cada vez suena más, que la palabra especulación. Uh-huh. Especulación surge por una ausencia del Estado en materia de regulación, tanto en lo que es el tema de comercio, vivienda, alquileres, digamos, lo que es alimento. El problema es donde uno puede por ahí aceptar una especulación en una masita. Normal especulación. Claro, en todo caso. Ahora, que usen la especulación, la discriminación, el abuso en la vivienda, y no solamente eso, sino que haya amenazas, presiones de locadores o de inmobiliaria al inquilino que crucen los derechos humanos, ya de alguna manera es preocupante. Algo, una frase que comienza un poco el análisis de la encuesta es: si no te gusta, andate. Es algo que, o sea, se está escuchando mucho cada vez más. Uh-huh. Digamos, este es el precio. Si no te gusta, tenés que irte. Porque ya saben que atrás hay otros. Siempre más. Hay alguien esperando. Siempre hay alguien esperando. Entonces, sí, de alguna manera, el inquilino está muy preocupado porque no sabe qué hacer. Uh-huh. No sabe dónde ir a vivir y lo que encuentra, lo otro que encuentra, como decimos, son posílicas, porque no tiene otra definición como para poder llamarlos, ¿no? Sí, sí, inclusive en muchos casos se ven hasta publicadas en las páginas de la inmobiliaria, que yo muchas veces me he enojado con algunos empresarios inmobiliarios diciendo: ¿cómo permitís publicar fotos de este tipo? Digamos, inclusive va contra la posibilidad de alquiler, porque el que la ve dice: yo esto no lo voy a alquilar, y mirá lo que piden. Sí, no, lo que hacen, que es algo muy, muy inhumano, de abusar a la gente. Vivienda que tiene muchos problemas de humedad, las pintan. Ajá. Las pintan, vos entrás y es hermoso. Decís, qué buen lugar para mi familia, para mí. Pasa un mes y medio, se caen las paredes, comienza la humedad. A nosotros se nos han acercado muchas parejas con hijos que tienen un problema respiratorio. Uh-huh. Entonces, y no saben por qué. Y nosotros hemos ido a ver esas viviendas. Y les decimos: mirá, nosotros no somos especialistas, pero hay un problema acá de humedad. Y eso afecta la salud de tu hijo. Claro. Ahora, ¿quieren dar de baja el contrato? Y no, tienen que pagar. No pueden, hasta dentro de los... después de los 6 meses recién, ¿no? Puede, claro, el inquilino... De los 6 meses a un año tenés que pagar un mes y medio de multa y después un mes. Un mes, exactamente. Entre el año y el segundo año. Eso si el inquilino quiere irse, ¿no? Rescindir, claro, el contrato. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y el propietario de manera unilateral lo puede hacer? Después de los 6 meses también, ¿no? No, tiene que haber consenso entre las partes. Tiene que haber consenso entre las partes. Pero eso es un efecto interesante. Están empezando a pedir las inmuebles a pesar que todavía no se venció el contrato. ¿Por qué? Porque prefieren pagar las multas porque ya tienen reservado el inmueble. A un precio mayor. Sí, al doble, al triple. Mirá vos. Bueno, recién hablabas del tema de la humedad. Los conflictos más comunes con los locadores son, por ejemplo, las casas que no están en condiciones. Pero después, ¿qué otros problemas habitualmente encontrás cuando te llevas sorpresas con...? ¿Eso ustedes lo midieron en la encuesta también? ¿Pudieron recabar alguna información? Sí, sí, había un ítem que era cuáles eran los problemas a la hora de alquilar. Uh-huh. Y bueno, el mayor el promedio se lo llevó el tema de las filtraciones y la humedad de las paredes. Uh-huh. Después conexiones de las cloacas, instalación eléctrica. Que no están en condiciones. Que no están en condiciones. Sí. Hay lugares donde comparten un medidor para 10 departamentos, por ejemplo. Claro. Entonces, por ahí pasa que la dueña se olvidó de pagar el gas. Claro. Y le corta a los 9 departamentos. A los 9 departamentos, claro. Lo mismo pasa con la luz. Lo que es peor de todo eso, muchas veces, que al no estar en condiciones, esas cuestiones que para mí son básicas, luz, agua y claro, gas, podés tener accidentes graves, fatales, y de los cuales, no sé, ahí en un contrato, ¿quién se terminará haciendo cargo, no? Porque el está, inquilino. Está lo civil y está lo penal, en caso de tener una tragedia, un accidente ¿qué grave. ¿Qué hacen los locadores frente a eso? Le hacen firmar un contrato al inquilino de que frente a cualquier evento, el locador no se hace cargo. Uh-huh. O sea, hay un accidente, claro, eléctrico, sí, sí. Se cae un techo, no, es problema del inquilino. No, pero pará, es la vivienda, que se cae a pedazos. Uh-huh. Pero bueno, una cosa es un contrato, otra cosa es el
la ley que está por encima de un contrato, ¿no? Uh-huh. Las condiciones para alquilar, ¿se han modificado o sigue siendo la misma? Dos meses de... A ver, está el mes de la inmobiliaria, el mes de la comisión, que eso generalmente es un mes de alquiler, digamos, ¿no? Está el mes de depósito, que en algunos casos han llegado a pedir dos meses de depósito. No sabemos, ¿eso es legal, es constitucional pedir dos meses de depósito? Sí, lamentablemente en la ley nacional de alquileres, hasta dos meses de depósito. Hasta dos meses de depósito, que en teoría te los reintegran al final del contrato. Sí, reajustados, ¿no?, al valor del último mes de alquiler. Uh-huh. Y con respecto a la comisión que vos decías, hay una ley provincial de Neuquén que estipula el 3% del monto total del contrato. No es un mes de alquiler. El 3%. El 3%. Eso dice, es lo que... no, en realidad la ley esa... No, ¿vos estás segura que dice el 3 nada más? Sí, dice el 3. ¿No dice un poco más del 3? El 3% a cargo del locatario y el 2% a cargo del locador. Ajá. Está bien, o sea que no es un mes entonces de alquiler. No es. Y en Río Negro, el inquilino no paga comisión. Y el que paga la comisión es el locador, hasta el 4%. El locador le paga al martillero, digamos, a la inmobiliaria. No. Lo que pasa es que esa ley es del año 84, un año después de la aprobación de la Ley Nacional de Alquileres. Mirá vos. ¿Es posible poner un techo a los precios? ¿Qué es lo factible? Te digo por qué. Cuando hablas con las inmobiliarias te dicen, mira, regular va a ser complicado. En todo caso sería mucho más factible hacerse cargo del déficit habitacional que hay. Si hubieran más viviendas, eso presionaría sobre los precios del mercado y vos tendrías una situación razonable, equitativa entre oferta y demanda. No es que no sea así, lo que pasa es que ya el déficit que tenés de vivienda es tan alto que hay que ver si realmente, habría que meter, de golpe en el mercado, ponerle 20.000, 30.000 viviendas, por decirte un caso, en Neuquén. No 3.000 o 4.000 como están haciendo ahora en un periodo de gobierno. El problema, ¿no?, puntualmente ahí es que... Te voy a dar un dato. Hace muchos años, no tanto porque no soy tan viejo, en los 90, un gobernador me dijo, off the record, que Neuquén necesitaba para corregir la demanda estacional más el déficit anterior de vivienda, unas 6.000 viviendas al año. Desde Salvatore para acá, Neuquén, ningún gobernador ha hecho más de 6.000 viviendas al año. Así que yo no sé, el déficit habitacional en Neuquén es gravísimo, no grave, imagínate. Yo te di un dato para que vos veas, porque después lo podés cotejar con la publicidad que hacen los gobernadores. Te dicen, hicimos 4.000 viviendas, ¿en cuánto? En 4 años, o sea, 1.000 viviendas por año. Está increíble. Atendiste, no atendiste ni siquiera la demanda que tenés actualizada. Eso que vos planteás, lo hemos visto con algunos profesores de Economía, de la Facultad de Ingeniería, que ven ese tema. Y el tema de la oferta-demanda, la mano invisible del mercado, que el mercado debe ser regulado por sí mismo, y eso de alguna manera ellos dicen que ya no funciona, ya fue demostrado en el año 90. El tema regular, el tema de alquiler, es delicado porque... Se también, afecta el derecho privado. También puede afectar el derecho privado, también puede limitar la inversión. Entonces acá es donde entra el arte, ¿no?, de entre todas las partes, por eso que nosotros invitamos dueños, locadores, consorcio, político, especialista, para ver cómo entre todos encontrar una solución a la problemática. Pero creo que poner un techo de alquiler por un valor así nomás lineal no sirve. Sí, creemos que se puede regular teniendo en cuenta otras variables. Esas variables, deben ser encontradas en una mesa de debate, ¿no? Bueno, por ejemplo, Uruguay, estaba mirando Uruguay, lo que hizo fue promocionar, incentivar con desgravaciones impositivas aquellos que quisieran construir viviendas para alquilar, no para ser propietario. O sea, si vos tenías un ahorro, canalizarlo en construcción para alquiler. Claro. Si era así, no pagabas determinada cantidad de impuestos, a vos te convenía, construías y tenías una renta. Claro. Digamos, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre la regulación, hay que aggiornar la ley que tenemos, esa del 84, me dijiste que han pasado muchos años, ¿no? Las situaciones han cambiado, y también un poco no buscarle, desincentivar la inversión privada, porque si no, después te vas a decir, me van a poner tanto, ¿sabes qué? La plata no la pongo en el ladrillo, la pongo en el sistema financiero. Exactamente. Y también puede pasar eso. Exactamente. ¿No? Lo que vos decís, en la ley nacional hay un artículo que invita a las provincias a adherir a la promoción para construcción a vivienda. Sí.
O sea que si las provincias no lo hacen, no es porque no esté. Sí, las provincias tienen, y las provincias y los municipios tienen dos problemas. Ver cómo solucionan el problema de los que alquilan, que son cada vez más, y de los que quieren acceder a una vivienda, que también son más. Porque el que alquila también en algún momento, supongo yo que tendrá la idea de tener su casa propia. Sí, así que... Bueno, nosotros hemos hecho una pregunta esa a los inquilinos, que vienen los sábados a acercarse, y le preguntamos, ¿cómo ves vos de acá a un tiempo tener tu casa? Han venido más o menos 95, 96 consultas y el promedio está entre 7 años, 7 o 15 años, más o menos. O sea, los tipos no ven hoy en día. La posibilidad de acceder, claro. Hay un porcentaje que te dice, mira, no sé cuándo, dice, 20 años. O ven la posibilidad de poder construir en la casa... Sí, atrás de la casa del viejo. Claro. Ese tipo de cosas. Pero... Eso está pasando también en Neuquén. Eso en Neuquén hay muchas localidades, sí. Claro. Lo concreto y lo real es que este fin de semana, domingo y lunes, hay una actividad con las escobas. ¿Cómo es esto de las escobas? ¿Qué hay que hacer con las escobas? ¿Y en rechazo a qué o en respaldo a qué? ¿Cómo es la historia esta de las escobas? ¿Sabes? Bueno, nosotros convocamos el 5 y el 6 de octubre a las 20 horas en el monumento. Haciendo referencia a un hecho histórico que fue la huelga de las escobas. Uh-huh. Es un símbolo del reclamo que ocurrió en 1907 en Buenos Aires, donde la gente salió a la calle pidiendo que los alquileres bajaran. Nosotros, bueno, tomamos esto como símbolo de protesta y invitamos a la gente a que se sume a través de las redes, subiendo una foto con un cartelito que ahí está, trajimos. El cartelito, lo podemos mostrar en cámara, ¿eh? A ver, Rayo... Lo tenés adelante, me parece, mirá, está... El delfín. Este, exactamente. Ahí se... Mostráselo al camarógrafo, que lo va a tomar. Mis derechos no se alquilan. Eso es lo que hay que poner en el Facebook. Así es. Invitamos a la gente a subir... Y si no, para hacer con una escoba, ¿es lo mismo? Con una escoba es lo mismo, sí. Es lo mismo. Porque hay que barrer mucha cosa, ¿no? Hay que barrer mucha cosa. No, lo más divertido es que este proceso de la escoba fue impulsado por dos mujeres. Ajá. Que sacaron a los escobazos a quienes venían a reprimirlos. Sí. Porque ellos estaban... O a desalojarlos, claro. Claro, porque ellos querían que baje los alquileres. Entonces ahí quedó el símbolo de la escoba. De la escoba, bueno. Así que yo me voy a preparar porque cuando me quieran renovar también el contrato de alquiler, lo voy a esperar al de la inmobiliaria con una escoba en la puerta de mi casa. Nosotros siempre tenemos, por lo menos en el caso mío, puedo llegar a hacer algún arreglo razonable. Razonable. Chicos, muchas gracias por estar en el programa. Senca ha crecido muchísimo porque la encuesta lo demuestra. Quiere decir que a partir de lo que ustedes están haciendo en lo personal y en las redes sociales, la idea prende y el problema está. Nadie lo va a poder tapar, ni siquiera cuando yo barro con la escoba. Es nuestro objetivo, instalarlo en la sociedad argentina. Sé que se han reunido también con gente del mercado inmobiliario, con políticos, está todo el mundo por lo menos movilizado. Vamos a ver qué sale de todo esto. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Carlos. Ahora sigue otro Guillermo. Ah, mirá vos, viene otro Guillermo. Bueno, viene Sanju. ¿Lo querés presentar un poquitito? Nada más decime qué hace Sanju. Esta persona de los 7 años viene de la mano con la música. De los 7 años. Y se ve que no aprendió mucho. Bueno, en un ratito le voy a preguntar si alguna vez aprendió a tocar la guitarra y esas cosas. Basta de campeones de cotillón, basta de venderles humo al mejor postor. Y no me importa lo que digan a mis espaldas. Cuidamos los espacios públicos porque queremos una ciudad mejor para todos. El Monumento al General San Martín es un homenaje al padre de la patria y a los valores que él nos legó. Es un emblema de la ciudad de Neuquén. Ahora vamos a disfrutar de un espacio público que nos enorgullece. Y vamos a cuidarlo, porque este es un compromiso que debemos asumir todos los neuquinos para seguir viviendo en una ciudad mejor. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Super sanitos, vamos a aprender a cuidarnos. Super sanitos, con alimentos sanos. Para jugar, para correr, con mucha energía.
valorar nuestra amistad disfrutando del aire libre. Supersónicos, cuidar mi vida, me hace feliz. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente, Gobierno de la Provincia de Neuquén.